Ya, dice, regresamos a muchos, ¿no? Numerosos, porque ya habíamos cambiado el numerosos de arriba y podemos cambiar este muchos por numerosos. Numerosos eran los Soldados, correcto, compañeros. ¿ya? Numerosos eran los soldados cuando se ya pusimos juntaron. Ahí utilicemos el otro que nos dijo, congregaron. Unían, unían, dice. Congregaron. Se congregaron todos los pueblos para darles muerte. Se puede otra vez poner o asesinarles o matarles de una sola y no darles muerte. Y restamos. Recuerden que en este caso, una parte de la sinonimia también es disminuir o aumentar con los significados dependiendo de lo que se diga. Aquí podemos disminuir. Vuelvo y repito la línea. Numerosos eran los soldados cuando se congregaron todos los pueblos para asesinarles. O ya pusimos asesinarles arriba. Ya. Ya pusimos, entonces, para matarles. Aniquilarles. Ah, oh, ese mejor. Estás correcto, Jiré. Para aniquilarles. Numerosos eran los soldados cuando se congregaron todos los pueblos para aniquilarles. Entonces, ¿qué hacemos si es que hay palabras que se repiten? Si ya les eliminamos, utilizamos esas. Ariel. Si se repitan más de dos veces, más de cuatro, cinco. ¿Sí? Mientras tanto es un conector. Mientras tanto eran, en vez de estaban, porque sería estar en lo mismo, eran, mantengo los nombres, Balán Kisé, Balán Afka, Makuta e Iquí Balán. Mantengo, todo eso mantengo. Mientras tanto eran, el conector mantengo, solo cambio el verbo estar por el verbo ser. Mientras tanto eran. Y de ahí tengo los nombres de origen. Sí, de ahí los nombres tal como está, no cambia. Balán Kitsé, Balán Acá, Makuta y Kibalán. Como ya quité el erún eran, el segundo estaban, lo puedo mantener. ¿Sí? Como ya quité el primer estaban, ya el segundo estaban, lo puedo mantener. Estaban en el cerro. Monte Cerro. Sí tiene equivalencia. ¿Sí? Estaban en el cerro Acavitz. El nombre del cerro no lo puedo cambiar. Licen, cambiando cerro ponemos monte. ¿O En el no? segundo pones monte. Correcto, Damián. O sea, si pongo en el primero cerro, cambio el segundo por monte y ya he solucionado el problema. La palabra nombre y lo demás no puedo cambiar. ¿Sí? Repito cómo quedaba. Mientras tanto eran Balat Kise, Balán Acá, Makuta e Iquí Balán, estaban en el cerro Acavitz, en el monte de este nombre. No hemos cambiado la esencia y hemos mantenido sinonimia. ¿Hasta ahí algún problema? No. ¿Podemos seguir? Ya. Me dice, estaban allí para salvar a sus hijos en la montaña. ¿Ya? Allí se puede cambiar por ahí. ¿Sí? Sí. Estaban ahí. Volvemos. Para salvar a sus hijos, para rescatarlos, ¿sí? Para rescatar a sus hijos en la elevación. No he perdido nada. Estaban ahí para rescatar a sus hijos en la elevación.
Continúo. Ustedes me dicen si sigo o si paro. Es una pregunta. En el caso de que no acabemos de parafrasear, ¿nos tendríamos que quedar como de ver todo el mito 3? Lo que resta de ser señor Loya. Ahí es lo que falta acabar. ¿Cuál es del todo? Lo que resta. Está desde la página 161 hasta la 165. Estamos en eso. 152 hasta la 156 es el deber, Ariel. Dice, disculpe, ¿por cuál se parrafaseaba salvar? Rescatar. Déjale. Ya. Y no era mucha su gente. ¿Puedo cambiar por era poca sus personas? Sí, Lisa, podemos cambiar eso. Y no he cambiado la esencia. Eran pocas sus personas. Eran pocas sus personas. No ponemos y no. Es que ya le estoy cambiando por pocas y no por muchas. Está ahí, dice no muchas porque eran pocas. Estoy cambiando la esencia. El poco y no mucho es exactamente lo mismo, Ariel. ¿Se entiende? Disculpe, dentro de cuando termina en la montaña, ¿eso es un punto aparte o un punto seguido? Punto aparte está. Y eran pocas sus personas. No contaban, ¿sí? En vez de tenían, no contaban una. Una cantidad como la muchedumbre de los pueblos. Y no y mantengo la esencia. Repito. Y no eran eran pocas las personas, no contaban una cantidad como la muchedumbre de los pueblos. Y mantengo la esencia. ¿Se entiende? Me dice si continúo. Sí, ya. Era pequeña la cumbre del monte donde tenían asiento. Era pequeña, quiere decir que en este caso no era muy grande de subir. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de altura. En pequeña. Entonces podemos poner, no era muy alta la cima. ¿Sí? Cambiamos cumbre por cima. No era muy alta. Cambiamos la idea de pequeña por no era muy alta. Entonces, no era muy alta la cima. Como montaña ya la habíamos cambiado, ahí sí podemos poner montaña. De la montaña. Donde tenían puesto. ¿Ya? Más resulta banco. Me parece que banco es del asunto. Silla. Lo que se podría decir ahí. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Banco o silla ponga. En vez de asiento. Como el primero cambiamos por comunidades, aquí mantenemos tribus. Y por eso las tribus cambio el dispusieron. ¿Por qué puedo cambiar el dispusieron? Que yo dispongo. Ordenaron. Ordenaron decido, sentencia.
Cualquiera de las tres funciona. ¿Sí? Por eso las tribus. Decidieron eliminarlos. Por eso las tribus decidieron eliminarlos. Quitemos el reunieron por el unieron nomás. Cuando se unieron todos. Porque ya después se congregaron. Entonces no podríamos volver a quitar ahí. Cuando se unieron todos. Se reunieron y alzaron todos. Vuelvo a repetir cómo queda. Era no muy alta la cima de la montaña donde tenían silla. Por eso las tribus decidieron eliminarlos. Cuando se unieron todos, se reunieron y alzaron todos. Hasta ahí tenemos. ¿Se entiende? Me dicen si les falta algo. ¿Podría repetir la parte final y decir algo, por favor? ¿Ya? Cuando se unieron todos, se reunieron y alzaron todos. Gracias, Lisen. ¿Ya? Conector, así fue, pues, mantengo. Mantengo la unión de todos los pueblos en vez de reunión. Así fue, pues, la unión de todos los pueblos. Aquí mantengo armados porque en Sablarón ya lo puse atrás. Todos armados de sus arcos y sus escudos. Mantengo porque atrás yo ya lo cambié. Así pues fue la unión de todos los pueblos, todos armados de sus arcas y sus de sus arcos y sus escudos. Cambio probable por posible. No era probable contar con qué. ¿Qué cambio? Ayudar. Riqueza estamos cambiando, Ariel. No se podría cambiar. Riqueza es acumulación. Fortuna. O fortuna. ¿Sí? Y armas puede cambiar por armamento. ¿Sí? No era probable contar con la fortuna de su armamento. Ahí cambia el género, verá que cambia el número, porque ya digo armamento en vez de armas. ¿Sí? No era probable contar con la fortuna de su armamento. Dicen, era muy lindo. Bello, pongamos. La palabra lindo como que suena a disminuye. Bello, pongamos. Era muy bello él. El físico. La apariencia. Ya, la apariencia. Podríamos hacer así. El aspecto, la apariencia de todos los. Era muy bello la apariencia de todos los jefes y varones. Bien. Se mantiene. Porque son cargos. A menos que ponga coroneles y generales. Jefes de las tribus es cargo. El varón es un cargo de nobleza. No se refiere al hecho de varón por hombre, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Jefes y todos seguían sus órdenes. ¿Ya?
Ciertamente todos cumplían sus obras. El ciertamente sí puedo cambiar. Realmente. Ya, realmente, ajá. Realmente todos se responsabilizaban por mandatos. Ya, correcto, por sus mandatos. Sí. Realmente, y realmente todos se responsabilizaban por sus mandatos. Realmente todos se responsabilizaban por sus mandatos. La palabra destruido es la que se puede acabar y la palabra definitivamente por categóricamente, ¿no? El será mantenemos. ¿Cómo quedaría? Destruidos ¿por qué nomás puedo acabar? ¿Por cuál nomás puedo cambiar? Abatidos. Abatidos, acabados, derrumbados. Ahí hay una cantidad. Serán acabados definitivamente. Categóricamente, perdón. Serán acabados categóricamente. Y vamos con el Dios de la lluvia. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Ah? Damián, serán, mantenemos, porque ya vamos a cambiar los otros dos. Vuelvo. La línea dice después del guión, serán acabados categóricamente y en cuanto a Tojil se mantiene todo, ¿ya? Cambiamos Dios por deidad. Será nuestra deidad. Cambio el género. Será nuestra deidad. Lo que. Ustedes pueden. Lo querremos. Reverenciaremos. Lo alabaremos, lo reverenciaremos. Cualquiera de los dos es válido. Válido. Lo alabaremos. ¿Ya? Hacemos prisionero, lo podemos decir, apresamos y ya nos fuimos con eso. Restamos y tenemos el mismo significado. Lo alabaremos, lo apresamos, expresaron entre ellos. Me dice si tengo que repetir. Sí, dicen para repetir. Serán acabados categóricamente y en cuanto a Tojil será nuestra deidad. Lo alabaremos si lo apresamos, expresaron entre ellos. Ahí debemos estar todos. El inglés. ¿Ya? Volvemos. Pero Tojil lo... Poco Mambiar sabía por qué. Conocía. Correcto, Matthew. Lo conocía todo. Como el uno lo cambié, el otro lo mantengo. Pero Tojil lo conocía todo y lo sabían también. Balán Kise, Balán Akabi, Makutá. Lo mantengo. Nombres mantengo. Vuelvo, repito. Pero Tojil lo conocía todo. Y lo sabían también Balán Kitse, Balán Akab y Makutá. Me dicen cuándo sigo.
Dicen, ahí sería, ellos escucharon todo. Ellos sí, escuchaban todo. Sí, la única forma de cambiar oían es por escuchar. Ellos escuchaban. Escuchaban, ¿verdad? Que es pretérito imperfecto. No puedo poner sin eso por escuchaban. Oían es pretérito imperfecto. Escuchaban es pretérito imperfecto. Sería, escuchaban todo lo que mostraba. Proyectar tenía que ser, sí, puede ser mostraba. Correcto. Ellos escuchaban todo lo que mostraban. Porque no. Podemos cambiar porque no tenían insomnio. Se puede decir porque no descansaban. Sí, puede ser eso o tenían insomnio, ¿no? Dormían. Sí, porque no reposaban o porque no descansaban. Es que después está descansaban. Tendría que ser reposar. Eso no se quitaría ya, si podemos descansar. Sí, o sea, ya ese mantendríamos. Porque ya quitamos dormir. Ese mantendríamos, en cambio. Porque no reposaban ni descansaban desde. Porque no reposaban ni descansaban desde que ordenaron ya, porque ya pusimos organizaron, ya pusimos ensamblaron. Desde que se crearon. No, es que se ordenan, se organizan, no se crean. En este caso es, armaron es organizarse. Ordenaron. Se ordenaron de sus, aquí pongamos las herramientas de trabajo. En vez de armas, no se cambia la esencia en todo caso. Y como atrás ya le pusimos soldados, aquí mantengamos guerreros. Vuelvo. Pero Togil lo conocía todo. Lo sabían también Balán, Kise, Balán, Akaf y Makutam. Ellos escuchaban todo lo que mostraban. Porque no reposaban ni descansaban desde que se ordenaron de sus herramientas de trabajo todos los guerreros. Como estamos haciendo una aclaración, después de herramientas de trabajo puede venir una coma. Porque si no tiene sentido, no tiene mucho sentido. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tenemos todavía 10 minutos. ¿Sí? Sigamos avanzando, por favor, lo más que podamos. Enseguida se levantaron todos los guerreros y se pusieron en camino con la intención de introducirse por la noche. Al momento. De repente, porque es como rápido. De repente. Se alzaron. Y ya lo utilizamos arriba. Separaron. Ya, eso mejor. Despertaron. También. Ese, porque es de a lo que se refiere. De repente se despertaron todos los soldados. Ya ahorita que cambiamos por guerreros, soldados. Y se. De repente se despertaron todos los soldados. Y se pusieron en marcha. Y se pusieron en marcha con el propósito de ingresar. Noche es más difícil de. Sinónimo, creo. Por quizás, y si es que, por nieblas. Ejemplo, si encontramos palabras que se repiten, igual le cambiamos por otros sinónimos.
¿Qué? Eso ya le van a tener que hacer con lo que ya se queda, Ariel. Y no creo que es difícil. Dicen, pero si se repiten palabras, ¿los cambiamos con otros sinónimos o los mantenemos? Si ya les logramos cambiar antes, les mantenemos. Enseguida despertaron todos los soldados y se pusieron en marcha con el propósito de ingresar por las tinieblas o por las sombras. Cualquiera de los dos es funcionable. Después podríamos poner, pero no lo lograron. O, pero se quedaron también, podría ser. Cualquiera de los dos es funcionable aquí, lo que... Se podría poner algo, pero no lo lograron por la constante vigilancia de los guerreros. Estuvieron en vela, por vigilancia. ¿Sí? Sí. Tiene sentido, y ahí el resto. Pero no lo lograron por la constante vigilancia. En la, aquí es camino como senda, como ruta, ¿no? En la ruta. Por la constante vigilancia en la ruta. Cambiamos el todos por un de los guerreros y mantenemos el sentido, por favor, chicos. ¿Cómo quedaría, Lisa? Pero no lo lograron por la constante vigilancia en la ruta de los guerreros. Y después fueron acabados. Vencidos. Vencidos. Y después fueron vencidos Balán Quince, Balán Acá y Makutá. Entonces quedaría es vencidos por Balán Quince, Balán Acá y Makutá al final. Sí, eso no se cambia. Último párrafo que hago yo y a ustedes les queda carilla y media. Esperan que la hoja se acabe en la página 156, en llegada. ¿Sí? Hasta ahí nomás se tiene que hacer. Hasta la semana. Nos toca hacer solo el mito. 154, 155 y 156. A ver. Conmigo están haciendo hasta 153 y vamos a terminar el inicio de la 154, ¿no es cierto? Porque me quedan 5 minutos. ¿Sí? Desde en cuanto hasta llegada, carilla y media. No haría la 156. Ariel, porque la 156 recién comienza y el otro mito. Entonces, solo este mito nomás vamos a parafrasear. Dice entonces, desde 54, que dice en cuanto despertaron hasta ahora, contaremos cómo fue su llegada. Sí, hasta ahí nomás. Y está desde la página 161 hasta la 163. Le cambio, eso tengo ahorita abierto el IDUCAI, no hay problema. Dicen, disculpe, entonces acá es como... permanecieron todos en vela en el sendero. Sí. Porque ya cambiados, pues vigilaron arriba. Ya. Permanecieron todos en vela en el sendero. ¿Puede repetir, dice? Permanecieron todos en vela en el sendero. Percibieron. ¿Ya? Cambio sentir por percibir. Y nada percibieron hasta que terminaron descansando.
¿Se entiende? Permanecieron todos en vela en el sendero y nada percibieron hasta que terminaron descansando. ¿Ya? Luego empezaron a sacarles. Esto nosotros los conocemos como afeitarnos, ¿cierto? Puede ser raparles o puede ser afeitar. Quitarles, dice. O, es que ahí tendrías que mantener barbas. Afeitar entendemos que ya quitamos barbas. Y luego empezaron a afeitarles las cejas. Se quiso. Los bigotes. Para quitar. No es la misma barba que bigote. No es la misma barba que bigote, bueno. Entonces mantenemos no, barba. Porque un bigote es un como mostacho y una barba es. No, entonces bien. Mantenemos barbas. Comenzaron a afeitarles las cejas y las barbas. Empezaron. Luego, dicen. Luego empezaron a afeitarles las cejas y las barbas. Porque está quitado después. Después les arrancaron, Mati. Se quedaron. Dicen, en vez de después, le ponemos luego. No, porque está utilizado ya de manera concienzuda. Pues luego arriba. Entonces, si le quitamos, si le volvemos a poner, vamos a tener dos luegos ahí. Entonces, no, los conectores. No nos hagamos problema. Después le arrancaron los, porque ya quité, arrancaron por afeitaron, entonces puedo quitar, arrancaron y cambiar, y los cambiar, objetos. Quitar por arrancaron, ¿no? No puede ser mejor, Luis, voy a ponerle arrebataron. Igual da. Dicen los objetos de metal del cuello. Decoraciones, no objetos porque son adornos. Decoraciones de metal del cuello, el cuello no se puede cambiar. Aquí es mejor que diga garganta, ¿no es cierto? ¿Sí? Del pescuezo, profe. Del pescuezo, también puede cambiarse el tela, correcto. Las decoraciones de metal del pescuezo. Dicen, disculpe, no se le podría quitar, porque ya dijimos que le quitaron los adornos. No se le podría quitar aquí porque aquí en la próxima dice coronas y collares. Collares se puede reemplazar, coronas mantengamos. Mayores, dicen. Sus coronas y cadenas. Ahí no hay posibilidad. Acabemos de una vez, chicos. Y les quitaron el metal. Mantenemos, quitaron porque ya le cambiamos. Y el metal del puño es pulsera. O es anillo. ¿A qué se refiere? Puede ser anillo, profe. Anillo porque, más, me parece que es anillo. Porque hubiera dicho muñeca en vez de puño. Uh-huh. Y les quitaron sus anillos de una sola. Y dejamos sus picas. Y quitamos metal. Dicen, coronas se puede cambiar porque además, ¿verdad? No mantenemos coronas, porque es otra cosa. Y les quitaron sus anillos. ¿Ya? Lo realizaron para azotarlos, para disminuirlos, para demostrarles la jerarquía de la gente quiché.
Y ya mantendemos. Hasta ahí conmigo. Vuelvo y le repito. Les quitaron los anillos. Lo realizaron para azotarlos, para disminuirlos, para demostrarles la jerarquía de la gente quiché. Ahí está, ahí hicieron conmigo. Listo, chicos, gracias. Eso dicen, chau, que le va bien. Solo caricia y media nomás.